Camprovín Arte es un festival diferente. No conozco un festival de arte equivalente a Camprovín Arte, en el sentido, como decía, de la mezcla que se genera con la gente del pueblo, el impulso que coge desde lo humano más allá de lo artístico, me parece como lo más reseñable. No sé, crec que hi ha molt d'aquesta satisfacció de fer alguna cosa tu amb les teves pròpies mans que abans no existia i materialitzar-ho, no? I suposo que també ve com d'una cosa com ancestral de la necessitat de treballar amb les mans, no? Doncs per mi ser un artista és investigar un camí i buscar, és com una espècie de laboratori. És com estirar el fil tot el rato. Et surt una incògnita i tu vas traient el fil i d'aquí doncs, van sortint coses que tens ganes de fer. Sí, llavors si pots fer content a algú, doncs perfecte. Creo que es una responsabilidad. Yo creo que ante todo, más allá de ser un trabajo que disfrutemos, como que lo tomamos como un trabajo muy en serio. Como que no nos gusta que genere ruido, que nos entienda, como que nos tomamos muy seriamente el trabajo, como con mucha responsabilidad de hacerlo con cariño. Esto implica tanto emocionalmente como intelectualmente, como de bueno, ¿cómo hago para que esto funcione? Y una vez que empiezas como a ver la respuesta de la gente, ahí es cuando, digamos, la emoción, creo que a nosotras se nos convierte más como en gratitud, en satisfacción. Bueno, siento mucha satisfacción cuando termino un trabajo, pero también esto que decís de irnos después de pintar, es algo que para nosotras, si es que sentimos que salió bien el trabajo, sentimos que es un regalo para la gente que luego lo va a disfrutar. Y me gusta mucho la idea de no como seguir capitalizando el trabajo como usualmente se hace, y esto de que esté en el espacio público hace que todos puedan disfrutarlo, y es una descentralización del arte en sí, entonces eso es lo que más me gusta del muralismo. Potser, i sobretot amb Cúmul, em costa més explicar perquè és un joc visual. O sigui, al final, les paraules a vegades són de més a més, amb coses com que tenen una potència visual forta, no? I crec que amb Cúmul passa això. És més del rotllo. Fins i tot m'agrada més quan la gent m'explica què hi veu o què sent i tal, que no pas jo explicar. Vienes, te encuentras un montón de gente con los ojos enormes, con ganas de escuchar lo que les vas a contar, y bueno, siempre, pues eso, todo tiene una historia y un porqué. Entonces les cuentas que vamos a crear entre todos una obra única, que cada uno va a crear sus elementos diferentes, pero que similares, pero diferentes entre ellos, y que todos juntos al final crearemos, ¿no?, una obra final. Y entonces es cuando todas las caras hacen, ¿en serio? Vamos a ser protagonistas directos de Camprovín Arte. Y sobre todo me quedo con la cara de la gente que ha participado en los talleres cuando llega y ve la obra terminada. A mí me genera mucha admiración este tipo de proyectos, ¿no? Y la gente que hay detrás de estos proyectos, ¿no?, que hacen posible que esto suceda. Para mí es mucho más importante la gente que hace que esto suceda que casi los que venimos a poner el toque de color. Realmente lo que aquí está pasando es que hay una gente en un pueblito muy pequeño. Esto para mí es una revolución que esté pasando todo eso. Esa gente, eso es lo que a mí me admira. La meva obra es más instalativa, ¿no? Es sutil, es frágil, ¿no? Es como un contraste entre la sutileza y la fuerza de la propia rueda, ¿no? Y yo coloqué como si fueran mapes del lugar, ¿no? Cartografías de, en este caso, de Camprovín. Y lo mostré como una natura. An art festival that it brings a lot of people together from very different places, that you can watch art as it's happening, which is amazing, and I know that it makes the village very special. Para una ubillo o ubilla, pues Camprovín Arte es una semana llena de gente, ¿no? De conocer nuevos ritmos de vida, visiones distintas, de ver el arte de una manera
y que muchas veces nosotros pues les hacemos ver que aquí en una zona rural también se puede convivir un street art, un arte urbano, llamarlo como quieras, y convive igual o mejor que en cualquier ciudad.